ha aumentado exponencialmente el número de casos de COVID en la provincia de Santa Fe, como así también de dengue. Estamos hablando de cuestiones que muchas veces tienen que ver con lo estacional. Lo del dengue, lo venimos remarcando, tiene que ver con la circulación de casos autóctonos y otros importados. Han superado más de 170 casos en lo que va de este mes de enero en la provincia de Santa Fe, más de 300 a nivel provincial. Indudablemente hay cierta preocupación y despierta alarma entre las autoridades porque van monitoreando semanalmente lo que está sucediendo. Se recomienda lo que vemos, la vacunación, respetar y reforzar el calendario de vacunación, sobre todo a las personas que lo requieren. Ha habido un caso fatal en la provincia de Santa Fe recientemente de una persona que tenía comorbilidades y que termina perdiendo la vida como consecuencia de COVID en Santa Fe. Vamos a escuchar lo que decía la secretaria de Salud de la provincia respecto a este tema. Fallecidos vamos a tener, como tenemos en gripe. Lamentablemente esto está vinculado con gente que no tiene actualizado quizás su calendario de vacunación y que tiene una condición de riesgo mayor. Pero no quiero dejar de mencionar que también es la consulta oportuna, porque digo, las complicaciones por neumonías o por otras causas que afecten el pulmón pueden ocurrir luego de haber tenido COVID. Entonces, si no me siento bien, si estoy con un cuadro febril que no tengo diagnóstico y no he consultado, es súper importante para definir. Tengo dengue, tengo COVID, tengo gripe, tengo leptospirosis, todo lo que pueda suceder, y me parece que es interesante en ese sentido que el perfil de la gente que se interna y que fallece son siempre parecidos a los de gripe. Son personas que tienen problemas de salud serios, que ingresan a unidades de cuidados intensivos y que algunos de ellos lamentablemente fallecen. COVID nunca desapareció, sino que se integró como un virus respiratorio, como es gripe, como es virus sincicial respiratorio. Lo interesante es que los casos se han incrementado. De hecho, cuando uno habla con gente alrededor, hay gente que está cursando COVID o que se enteró. El modo de testeo cambió, ya no necesitamos que todos nos testiemos porque los cuadros son autolimitados y son de vía respiratoria alta. Pero ¿en quiénes tenemos que tener mucha precaución? En aquellas personas que tienen problemas de salud serios, que tienen de 50 años o más, sobre todo 70 años y más, que tienen trastornos en las defensas, muchas comorbilidades y personas que están embarazadas. En este grupo necesitamos que sí o sí se verifiquen en el carnet que su última vacuna se aplicó dentro de los 6 meses y que si hace mucho y pasó más de 6 meses, vuelvan a concurrir al efector de salud para aplicarse un refuerzo.